Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Ana Rosa Quintana vuelve a ser demandada con graves acusaciones. Esta semana se ha sabido que se ha admitido a trámite la demanda presentada por Genoveva Casanova contra Mediaset, Alessandro Lecchio y Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. La denuncia está relacionada con los comentarios emitidos en varios programas de la cadena tras la publicación de unas imágenes junto a Federico de Dinamarca en la revista Lecturas. Sin embargo, esta no es la única acción legal a la que se enfrenta el grupo audiovisual y la productora de Ana Rosa. Según información obtenida por Informalia, Bárbara Rey también ha presentado una denuncia en la que incluye a varias empresas y personas específicas. Además de demandar a su hijo, la vedette ha interpuesto acciones legales contra Mediaset y Producciones Mandarina como responsables de la emisión de las entrevistas de Ángel Cristo. La repercusión de estas entrevistas, junto con los comentarios de algunos colaboradores, han llevado a Bárbara Rey a incluir en su demanda a Cuarzo Producciones, Unicorn Content y colaboradores como Alessandro Lecchio. En la denuncia se señala que la demandante se ha visto en la necesidad de solicitar asistencia psicológica y psiquiátrica para tratar los graves trastornos que esta intromisión ilegítima le está ocasionando. Además, Bárbara Rey y su equipo legal acusan a Mediaset de utilizar estos ataques para intentar recuperar la hegemonía televisiva perdida tras la cancelación de su buque insignia, el programa Sálvame.